Este es el disco que tengo hace más tiempo. Mis papás son ambos, escuchan mucha música y bueno, cada uno tenía su colección de vinilos. Cuando les dije que estaba escuchando vinilo, me dijeron, a ver, buscá en tal lado, yo creo que tengo alguno, y empecé a rescatar. Y bueno, entre los de folclore de mi mamá, algunos de música clásica, también encontré algunas cosas de rock. Este es uno de los discos de rock de mi viejo. Bueno, Queen, una banda increíble, un disco espectacular. Creo que el disco que lo llevó ahí a lo más alto. Y bueno, ahí rescatando entre los tesoros de la familia, un discazo. Una noche en la ópera de Queen. Siempre fui muy fanático de Nirvana. Fue la banda que me rompió la cabeza cuando tenía 13, 14 años. Pero era muy fanático. Cuando digo fanático, es muy fanático. Me había escuchado todos los discos oficiales y estaba aprendiendo a tocar la guitarra, así que sacaba en la guitarra todas las canciones que tenían en los discos. Y una vez que tuve todos los discos, empecé a comprar canciones que no estaban en los discos y quería conseguir todas las canciones posibles de ellos y quería conocer todas las canciones posibles de ellos. Bueno, y de repente salió estos seis simples, una caja con seis simples de Nirvana, que me acuerdo que yo iba todos los días a un Tower a preguntar si ya habían llegado y todavía no habían llegado, iba todos los días y me decían, todavía no llegaron. Ya al momento me decían, flaco, tranquilo, ya va a llegar. Y bueno, fui y me lo compré. No recuerdo el precio exacto, pero sí me acuerdo que para mí fue. Tuve que romper el chanchito grosso para poder comprarme esto, que fue un tesoro increíble, porque tenía. Es un simple que. O sea, son seis simples. Cada simple tiene una canción que está en el disco y después tiene una o dos canciones que no están en los discos. Entonces, para mí fue como descubrir petróleo en el medio de la ciudad. Fue algo increíble. El disco más barato que compré, o uno de los más baratos que compré en relación a lo que vale, fue este, que es Papo's Blues 1. Algo increíble. Estaba en una feria esa de vinilos que se hacen y empecé a recorrer los stands. Y en un momento cuando encontré este, le pregunté el precio, el tipo me dijo valía 35 pesos. Te estoy hablando hace 4 o 5 años. Yo me quedé pálido, lo miré como, ¿qué? Y me dijo, sí. Y me dice que no estaba interesado, entonces seguí mirando cosas y a los 3 segundos le dije, mío. Yo creo que nunca.